Mira, ¿dónde va? Va a buscarle un Gatorade. ¿Le gusta tomar el Gatorade? Le dije, mira, después te voy a comprar otra cosa saludable, porque esos Gatorade tienen colorantes artificiales. Vinimos para Dipea. Él no le gusta salir mucho en video. Me dijo, Ángel, por favor, no. Él, en realidad él está bajo peso, pero él está chulísimo. Las cotorras que van para allá para la Universidad de Puerto Rico están acá en Bayamón. Ellas viajan todo desde la Universidad de Puerto Rico, se van para los campos de Bayamón o para el carajo yo no sé dónde, y comen todo el día, relajan y bufean y después regresan en corillos así bien brutal. Pues lo voy a ayudar. Me dijo, sí, Ángel, voy a seguir las directrices. Estaban hablando ahora del conflate. Me dijo que es que pues, que es la verdad. Cuando no hay chavo, papi, hay que comer. Y si no hay chavo, hay que comer lo que aparezca. A mí me pasó en la crisis esa que tuve de la depresión. Yo me las vi feas, aunque abuela me ayudaba con un plato de comida, cuando los cupones no daban. Porque no dan. O sea, lo que le llaman la tarjeta del pan acá en Puerto Rico, eso no da para un carajo. No da. Para una persona, no da. Imagínate para una familia, bendito sea Dios. Oye, había un perrito allá adentro bien chulo. Y mira qué extraño. Yo tengo que bregar con las energías de este muchacho. Porque el perrito me vio y me saludó. Ay, bien, bien curioso. Ahí está. A lo de mira, este, ¿cómo es que se llama él? Este, La Roca. Sí, el de La Roca. Ese mismo. Mira acá. Porque, ¿qué él vende? Ah, tequila. Ah, yo quiero probarla. Mira, la promoción funcionó. Ahora voy a probar esa tequila. Vengo ahora. Digo, la compro ahora. Que son 13. Tengo un promo tenis. Pues anda en chancleta. Anda en chancleta de barriga para abajo. La chancleta está en pela. Así que, Dios mío, gracias por darme esta oportunidad de ayudar a Carlos. Y de compartir con él. Mira, esa es la joven que me atendió. Está bien bonita. Dios mío, qué preciosura. Este, y lo digo con respeto. Yo siempre miro la belleza de la mujer, porque las mujeres son bellas. Y los hombres también, como Carlos. Y como yo soy bello también. Un trigueño bello de 50 años, que no parezco de 50, parezco de 80. Embuste, papi, me dije. Tú tienes 50 años, me han dicho. Tú tienes 50 años. Yo sí. Si yo me pinto las canas de nuevo, es más, voy a buscar en Freshmart un tinte de pelo de esos que son naturales, que por lo menos se me vean menos canas, porque las canas son las que me hacen ver un jodido viejo. Y yo no estoy tan viejo. Y además, eso de abajo no tengo ninguna cana y está nuevecito. Está nuevecito. Willy me lo adiestró. Y ahora, pues no sé qué hacer porque a este no le gusta este. Ay, yo no, él no, él no le interesa, este, ¿cómo le explico? A mí no me importa. Él no es gay. Escuchen, él no es gay. Él no es gay. Él es un hombre que le gustan las mujeres. Pero, cállate. Así que, mira, tráeme la comida, coño. Pero busca la tequila. De todo esto para buscar la tequila. No es chiste, voy a comprar la tequila gracias a ti. Gracias, mi amor. Todas son bonitas. Mira, ella es bien bonita también. Hola, vengo a buscar mi medalla. Me estaba enfriando de gratis. Se está quemando algo, aquí huele a quemado. ¿Verdad que se quemó algo, mi amor? Huele como a quemado. Sí. Este, el tequila. La cocina que está pensando mucho. Y sí, mira, mi amor, quiero comprar tequila que. En serio, que se le quemó el cerebro. Un shot de esa tequila, sí. Déjame ver si queda. Dale, por favor. Ah, no puede ser, no puede ser. Dale. O sea, si el Río Piedras tiene un dueño, pero ellos no le responden a uno más grande. Es una franquicia. Ah, ok, ya sí. Entendí. Está bien. Sí, te comprometes a vender la marca. Exacto. Y los productos, está bien, ya entendí. Pues voy para el de la universidad. No te vayas, ok. ¿Pero tu comida? Sí, no voy a sentarme allí, mi amor. Te estás riendo de mí porque no queda esa jodienda aquí, ¿verdad? Pues papi, yo voy para el de la universidad a dármela a tu nombre. ¿Qué te pasa? Se llama tequila Terremana. Ah, pero es blanca, a mí me gusta. Mira, no tiene gluten. Puro agave. Yo tomo agave en las mañanas. Mira, viste, por eso es que el agave es tan importante. Pues voy a coger mi agave y lo voy a fermentar para hacer tequila en casa. No me quedé con la gana, este es Montezuma. Del monte que suma, toma. Me encanta el shot de tequila, estaba bueno el tequila ese. Un tequila bien raro. Yo quería el de La Roca, pero voy a tener que ir a Río Piedra. Lo que tú te recortas, yo voy a ir a Río Piedra. Mira, coge yuquita. Mostaza. No, Johnny Mostar. En serio. Diablo. O sea, 10 días en el hotel, en el Caribe Hilton. El Caribe Hilton. Wow. Eso te acaba a ti, Carlos. Si no, si pides para llevarlo, pues ya yo no como más. Yo estoy harto como un sapo de letrina. Por eso. La cosa es que
En la otra estadía. Hemos estado pagando mucho duro, ahora sí. Coño, yo te voy a robar una jodida esta, papi. Tú me robas una yuquita a mí. Que cuando estuvo en el Salsal, le dieron pase cuando estaba en mínima allá. Y tiene un niñito de 2 y una niñita de 5 o 6 años. A tu papá, yo lo voy a ayudar para que lo puedan ver y esté bien. Y su mamá va a estar bien contenta, pero bien contenta, pero bien contenta. Como traté de hacer con mi hermano tantas veces y no pude, puñeta.